usados contra cada vez? Bueno, yo pienso que en el tiempo regalamos, regalamos espacio, regalamos terreno a un equipo que sabíamos que nos iba a jugar de esa manera y que no tomamos las precauciones del caso. A veces el mensaje no es claro, o los jugadores tienen la tendencia solamente a atacar, y eso fue lo que nos pasó. No nos agrupamos bien y le dimos las posibilidades a ellos también de que nos manejaran la pelota cuando ellos tienen grandes jugadores, ¿no? No nos pueden hacer un gol a los 30 segundos, es increíble, más aquí de local. Y luego empatamos y fuera de eso vuelven y nos hacen gol ahí sobre 30 segundos más. O sea que son momentos de partido en donde bueno, empatamos, entonces ya empecemos otra vez como si fuéramos a buscar el resultado que nos obliga a ser local. Y se nos van arriba 2-1, ¿no? Yo creo que el equipo hizo méritos para empatar, tuvo fútbol, creó situaciones. En el segundo tiempo tomamos las correcciones del caso, nos juntamos un poco más entre líneas, no los dejamos maniobrar, y bueno, ya ellos aprovecharon de pronto por ahí en algunas salidas esporádicas o contragolpes, porque tienen jugadores interesantísimos de buen nivel como Cano, como el mismo Mena. Pero también la entrada de Palomeque generó dos, tres opciones de gol, nuevamente en el palo izquierdo, una que sacaron de la raya, otra de Jiménez que se enredó. Entonces creo que hoy nos vamos tristes porque queríamos ganar, ¿no? Sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival bien difícil, hicimos todo lo posible, de pronto por ahí no tuvimos la suerte o el poder de definición que tuvimos contra Fortaleza, que no llegamos en tantas ocasiones como en este partido, y que sí hicimos goles, ¿no? Entonces el fútbol es ese, reaccionamos en el segundo tiempo, afortunadamente nos dio para empatar en el primer tiempo, tomamos los correctivos y bueno, ya el equipo mejoró, ¿no? Creo que hay que decir también de Medellín que enfrentamos un rival con muchos argumentos, con mucho fútbol. Pues bueno, muchas gracias. Bueno, gracias.